primera vez, gobierno, izquierda, derecha, centro, independientes y oposición sellan acuerdo para aprobar leyes contra la corrupción. Habrá mensaje de urgencia del gobierno para tramitar legislación contra la corrupción. Presidente Duque pide aprobar ley contra la corrupción en el sector privado. Habrá normas para castigar empresas que paguen sobornos. Urgente capitalización para superar crisis eléctrica en la región Caribe. Colombia propone Fondo Mundial para atender a miles de inmigrantes venezolanos. Hecho político trascendental, el presidente Iván Duque logró un pacto con todas las vertientes ideológicas del Congreso para sacar adelante los proyectos necesarios contra la corrupción, tal y como lo pidió la consulta popular votada el pasado domingo. Así es, Marcela, y en la presidencia de la República se reunió el jefe de Estado con voceros del centro, de izquierda, de derecha, independientes, oposición y, por supuesto, del partido de gobierno para sellar este pacto nacional contra la corrupción. Tres semanas después de su posesión, el presidente Duque ha creado un hecho político de inmensas repercusiones, cuyos detalles nos cuenta Yair Espitia. Representantes de los partidos políticos con asiento en el Senado lograron con el gobierno nacional un gran pacto contra la corrupción, con un paquete legislativo inicial de 10 proyectos de ley. Los senadores coincidieron en que esta cumbre es un paso en favor del llamado nacional contra la corrupción. Sí, hay un consenso, hay un acuerdo en que caminemos en la misma dirección y en la dirección que señaló la ciudadanía el pasado domingo, votando pues casi 12 millones de colombianos la consulta popular anticorrupción. A pesar de las diferencias, de los distintos matices que hay en el espectro político colombiano, comenzamos a ponernos de acuerdo sobre aspectos fundamentales. Comenzamos con el tema de la consulta anticorrupción. La hoja de ruta está clara. Vamos a arrancar con los 5 proyectos que ha presentado el presidente Duque, que son muy importantes para empezar a mejorar los problemas de corrupción, y todos los partidos expresaron los puntos que tienen, que quieren adicionar a esa gran agenda anticorrupción del presidente Duque. Una mesa técnica con un representante de cada partido político abordará las demás temáticas que deben ser presentadas a mediados de septiembre. Colocar un mensaje de urgencia para de aquí a diciembre votar esos proyectos que pidió el país el domingo con los 11 millones de votos. La idea es que de aquí al 16 de diciembre tengamos aprobadas las leyes y saquemos la primera vuelta de las reformas constitucionales. Hay consenso para una reforma política. La reforma política anticorrupción será la verdadera reforma que acabe con el clientelismo en Colombia, acabando la compra y venta de votos, acabando los gamonales, acabando las microempresas electorales, y esa reforma constitucional ahora está concertada por todos los partidos. Legisladores y gobierno esperan que al final de este año todas estas iniciativas hayan sido aprobadas. En desarrollo de su estrategia contra la corrupción, horas antes el presidente Duque se había ido hasta el Capitolio Nacional a radicar un paquete de proyectos para sancionar penalmente a las empresas privadas que participen en actos de corrupción. Así es, Carol, así como lo está contando, miren, sin protocolo y en un hecho que no es común, el jefe de Estado se fue caminando desde la presidencia de la República hasta el Congreso para sustentar este proyecto. Veamos. Por primera vez en muchos años y apartándose de las costumbres oficiales y de las tradiciones protocolarias, el presidente Iván Duque caminó desde el Palacio de Nariño hasta la sede del Poder Legislativo en compañía del Procurador General, Fernando Carrillo, para radicar ante el presidente del Congreso, Ernesto Macías, un contundente proyecto contra la corrupción que busca castigar sobornos y el tráfico de influencias de las empresas privadas. El presidente Duque llegó a las oficinas del Congreso para cumplir los anuncios de acabar con la corrupción en todos los niveles, radicó el proyecto especial legislativo, habló con ciudadanos y atendió preguntas de los periodistas. Se incrementa la prescripción de 5 a 20 años por las faltas disciplinarias, se sancionan las personas jurídicas, por primera vez se incluye la acción penal contra las personas jurídicas, levantamiento adicional de velo corporativo y sanción para gestores y dueños. Estamos adelantando la extinción de dominio express y facilitando los mecanismos ciudadanos de denuncia. 4 elementos muy innovadores, donde además se le da protección al denunciante y se estimula la denuncia para que le caigamos a los corruptos. Habrá más Odebrecht en Colombia, ¿no? Eso es lo que esperamos. No queremos no solamente más Odebrecht, no queremos ninguna empresa corrupta.
las empresas que caigan en la corrupción van a tener la sanción que se merecen. No sería extraño que próximamente el presidente Duque asista a una sesión plenaria del Senado para reforzar los proyectos sociales que favorezcan a los colombianos. El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flores, aseguró que las herramientas contra la corrupción presentadas en conjunto con el presidente de la República permiten, abro comillas, taponarle el camino a los corruptos, cierro comillas. También castigar penalmente a las empresas que paguen sobornos y hacen tráfico de influencias. Yo creo que le estamos taponando las posibilidades de corrupción al sector privado con herramientas modernas. Vamos a poner los sistemas de tecnología de la información al servicio de la lucha contra la corrupción y vamos a modernizar la Procuraduría. Lo propio hay que hacer con la Contraloría. Hay que fortalecer todos los mecanismos de vigilancia y de control interno del Poder Ejecutivo para combatir la corrupción. Vamos a trabajar mucho en prevención, Javier, porque es muy importante también no llegar a las autopsias de los hechos de corrupción. Hay que prevenirlos, hay que impedir que se roben los dineros públicos. Hay que impedir que la contratación amañada, como ha pasado con la alimentación de los niños, siga siendo botín de la clase política tradicional. Todos los partidos representados en el Congreso se comprometieron con el presidente Iván Duque y con el país a tramitar 10 proyectos básicos para combatir la corrupción que afecta al sector público y al sector privado. Los partidos políticos que tienen asiento en el Senado de la República se mostraron conscientes y unidos a la hora de aprobar iniciativas que de una vez por todas disminuyan los índices de corrupción en el país. Desde el Partido Verde se apoyarán las iniciativas del Gobierno Nacional. Hay que armar un solo paquete con lo que ha presentado el gobierno, con lo que vamos a presentar los promotores de la consulta popular anticorrupción, con otras iniciativas que presentarán otras bancadas, con iniciativas también de la ciudadanía. Después de los resultados de la consulta, lo único que le queda al Congreso es tramitar y aprobar esos 7 puntos. Si no, vamos a quedar en contravía y desconectados completamente con el pueblo. Pero también desde la bancada del Centro Democrático se tienen consensos en sacar adelante otras iniciativas anticorrupción de otros partidos buscando el bien de todo el país. Perfeccionando lo que ya exista, por ejemplo, ya existe el pliego único, pero entonces se perfecciona la figura. Lo mismo las audiencias públicas para la discusión del presupuesto participativo. Ahora, me parece que debiéramos ponernos de acuerdo rápido también en congelación del salario de los congresistas. Eso tiene incluso una incidencia fiscal favorable. Los demás partidos enfilaron las ideas hacia dónde se deben orientar las políticas anticorrupción, que van en algunos casos desde una reforma a la política y a la justicia. Una profunda reforma política. Es que el modelo político también induce a la actitud de corrupción, tanto del político como del elector. El tema de listas cerradas es un imperativo para definitivamente desterrar de la política en Colombia los caudales de dinero desbordados. Que los órganos de control sean elegidos incluso por voto popular para evitar esa incidencia nociva de los partidos y las influencias políticas que desde el gobierno se puedan determinar sobre esos organismos que están construidos precisamente y pensados para que ejerzan el control sobre las ramas del poder público. Y lo principal que tiene que haber es cero beneficios a los corruptos, aumentar las sanciones, plantear la extinción de dominio y cero tolerancia, más control ciudadano, más control social a las obras de infraestructura, a los programas sociales, al traslado de los recursos públicos. Para otros, la lucha no es solo de las instituciones. El hogar y la escuela son instancias claves para iniciar la lucha contra la corrupción. Tenemos que educar a la sociedad colombiana desde la infancia, desde la escuela, en valores, normas, control y valores. Creo que son las herramientas para poder enfrentar la corrupción en un espacio de la ciudadanía participando activamente. El presidente del Congreso, Ernesto Macías Tovar, a través de un oficio de respuesta a la solicitud del senador Roy Barreras, indicó que no es posible desarchivar el proyecto de acto legislativo que creaba 16 curules para las víctimas por dos razones. La primera, porque el precedente de la Corte Constitucional para definir las mayorías para aprobar un acto legislativo no aplica. Y la segunda, el acto verbal de archivo efectuado por el secretario general es objeto de estudio por el Consejo de Estado, que definirá su legalidad. Por lo tanto, el Congreso no puede adoptar una decisión al respecto.
Senadores de la región de la Orinoquía le pidieron al gobierno nacional adoptar medidas urgentes para atender la crisis originada por el cierre de la vía generado por la temporada de lluvias. Para los senadores del departamento del Meta y la Orinoquía colombiana, es claro que en los últimos días la vía a Villavicencio vive más cerrada que abierta y por eso se tienen que tomar decisiones de fondo que contribuyan a solucionar el problema que se ha acrecentado en los últimos días, afectando el comercio campesino, la salud y el turismo en la región, dejando grandes pérdidas. La construcción de unos túneles falsos y de esta manera no seguir como estaba ocurriendo este año con la vía en riesgo permanente y con cierres que también han sido más frecuentes que en toda su historia. Otra propuesta desde el Senado de la República es que se deje de cobrar el primer peaje o se disminuya su recaudo. Mire que están cobrando el primer peaje, que es el más costoso, para que la gente se quede ahí adelante para que haya. Estábamos hablando de que la Fuerza Aérea debería ayudar a transportar todo lo que se está quedando. Mire, hay gente en Villavicencio, en Granada, que tiene que ser trasladada por cuestiones de salud, pero no hay cómo viajar. Hay la gente, mujer en embarazo, hay gente que se está muriendo porque tienen que llegar acá para el tratamiento, pero no lo pueden hacer. Se estima que para solucionar el problema se necesitan 100 mil millones de pesos. Hasta la fecha se calcula que el cierre de la vía ha dejado 100 mil millones en pérdidas. Esta vía fue construida hace 24 años y desde entonces presenta problemas. Y hay preocupación en el Senado también por la crítica situación económica que atraviesan los cafeteros. Advierten que el auxilio de 100 mil millones de pesos anunciado por el gobierno nacional no será suficiente. Ante el desplome del precio internacional del grano del café a menos de un dólar la libra y la caída del precio interno a 700 mil pesos la carga, senadores le pidieron al gobierno tomar medidas de choque para afrontar la crisis cafetera. Esto no tiene sino una solución de verdad, es que el gobierno salga en serio con recursos del Estado en auxilio de los cafeteros. Si eso no se da, van para la quiebra. Por razones democráticas, humanitarias, hay que poner una prioridad que se llama la protección de los cafeteros. Para los senadores, el anuncio del gobierno de entregar 100 mil millones en auxilios directos para el precio interno del café no es suficiente para conjurar la crisis. Un alivio, pero eso no soluciona el gran problema que tienen los caficultores y que tiene el sector agropecuario en Colombia. Una solución estructural, aseguran los senadores, sería la creación del Fondo de Estabilización de Precios del Café. Fondo alimentado con recursos del presupuesto y de otras fuentes que hay que acabar de identificar, pero que sea robusto para poder garantizar la rentabilidad a la actividad cafetera nacional. Otra medida que aseguran que se debe estudiar es volver obligatorio la compra de café nacional para el consumo interno. Actualmente Colombia permite la importación del 40% del café que se consume. Un programa que incremente el consumo de café en Colombia y que lo lleve de 1.8 kilos por cabeza a 6 kilos per cápita, que pase de 10 al 40% de consumo interno de café en Colombia. El café es el primer producto de exportación agrícola. Son 555 mil familias en riesgo y más de 1 millón de empleos. Senadores de la región Caribe pidieron con urgencia capitalizar con recursos del Estado a la intervenida Electricaribe. Se necesitan 7 billones de pesos. Ante la grave problemática con el sistema de fluido eléctrico que se viene presentando en los 7 departamentos de la región Caribe, senadores de la bancada de la costa atlántica le pidieron al gobierno nacional una solución pronta y efectiva. Electricaribe hoy es un problema que para que empiece a medio funcionar hay que inyectarle 7 billones de pesos. Y si se requieren recursos frescos del gobierno, hay que incluirlo. Tras un debate de control político en la plenaria del Senado, se presentaron algunos planteamientos para dar solución a esta problemática que por más de 10 años viene afectando a cerca de 13 millones de habitantes en esa región del país. Se puede también pensar en una empresa de economía mixta, donde el Estado tenga una participación y las inversiones arranquen con el Estado. Presentar un proyecto de ley que permita que con recursos del cargo por confiabilidad podamos destinar parte de ellos para financiar las nuevas inversiones de infraestructura eléctrica del Caribe. Por su parte, el gobierno nacional respondió a los cuestionamientos de los senadores. Tenemos que empezar un proceso de inversión porque ningún inversionista privado va a poner de la nada 7 billones de pesos a menos que uno viva en Disneylandia. Lo que yo no les puedo prometer es que tengo una fórmula mágica para solucionar el tema mañana,
pero sí tenemos una hoja de ruta clara. Brindar un servicio de calidad, preservar el pasivo pensional, gestionar el pago de morosos, combatir el robo de energía e invertir un porcentaje de las regalías que le entran a la costa en redes eléctricas son algunas de las recomendaciones de los senadores de la región Caribe para prestar un mejor servicio en la zona. Y aprovechamos que estamos hablando de la región Caribe para darle la bienvenida a nuestro set del noticiero del Senado, a Karel Daou, que es de Santa Marta y que va a estar con nosotros. Ya era hora que se fueran los ojos para esta región. Así es, Marcela, muchísimas gracias por esta bienvenida. Estoy muy contenta de acompañarlos aquí en el set de noticiero del Senado. Y como usted lo dice, ya es hora porque son 7 departamentos de la costa Caribe que se encuentran padeciendo por este servicio de energía eléctrica. Así es, vamos con otras noticias. El Senado también le pidió al Gobierno Nacional la creación de un fondo mundial para atender a los miles de venezolanos que ingresan al país en busca de refugio. Las imágenes diarias de cientos de venezolanos caminando por las carreteras en busca de un futuro mejor ya no es un problema solo de Colombia. Muchos de ellos empezaron a llegar a países como Bolivia, Perú y Ecuador. Ante esta crisis humanitaria, aseguran los senadores, es urgente la cooperación internacional. Aquí no pueden dejarnos a nosotros solo con un problema de un país donde tiene una inflación que sube toda la cantidad o toda la imaginable, y obviamente para Ecuador y para Perú se ha convertido también en un problema de ilegalidad y un problema humanitario. En una reunión privada, los senadores de la Comisión Segunda le pidieron al canciller Carlos Gómez Trujillo avanzar rápidamente en un acuerdo regional con los países andinos para proteger a cientos de venezolanos que cada día dejan su país. Se ha planteado el tema como un tema regional, ya el problema humanitario supera casi que el número de refugiados que tiene Siria, y eso hace que regionalmente se convierta en una problemática. Nosotros esperamos que a través del fondo regional y la persecución del lavado de activos podamos tener en estos países muchos más recursos para la atención, porque es que es fiscalmente insostenible hacer un frente común con todos los países vecinos, Ecuador, Brasil, y no vemos que sea el camino cerrar fronteras. Todo lo contrario. Que los países que siguen en la ruta de ellos estén cerrando las fronteras no significa una mayor responsabilidad a Colombia. Según Naciones Unidas, desde el 2014, 2.300.000 venezolanos han abandonado Venezuela por la crisis económica y humanitaria. De ellos, 1.000.000 están en Colombia y 400.000 en Perú. Por otra parte, el Partido Cambio Radical presentó un proyecto de ley para reformar la justicia. Celeridad en las investigaciones y reducir la impunidad son dos de los objetivos. Para lograr una justicia rápida, confiable y cercana al ciudadano, el Partido Cambio Radical presentó varias iniciativas legislativas que buscan reformar la justicia. El vocero de la bancada, Germán Barón Cotrino, aseguró que estos proyectos buscan devolverle la dignidad a la magistratura y disminuir los tiempos de los procesos judiciales, dando atribuciones jurisdiccionales a notarios y los centros de conciliación. Estamos diciendo que nosotros con el presidente judicial logramos acelerar esos procesos con un proyecto de descongestión para que en el término de 2 años la justicia esté al día, y de ahí en adelante en máximo 1 año se pueda empezar a dar respuesta a los colombianos en las solicitudes que le hacen a la justicia. Los proyectos legislativos buscan igualmente eliminar las funciones de las contralorías departamentales y municipales con el propósito de unificar el control fiscal que asegure la recuperación eficiente de los recursos públicos. La recién instalada Comisión de Paz del Senado de la República le pidió al presidente Iván Duque extender el plazo de 30 días que había fijado para revisar los avances de la mesa de diálogo con el ELN en Cuba. Los senadores aseguran que para conseguir resultados concretos en materia de paz y de compromisos como el cese definitivo de actividades criminales, necesitan un poco más de tiempo. La primera es la que tiene que ver con una comunicación al presidente de la República saludando todos sus esfuerzos y anuncios en materia de paz, e igualmente instándolo a la continuidad de los diálogos entre el gobierno y el ELN y a un pronto acuerdo entre ambas delegaciones en el sitio que se determine. Agosto 30, Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada. El Senado se suma a esta conmemoración y se solidariza con las familiares de esta dolorosa práctica que dejó 60.000 hogares sumidos en el dolor. Se estima que en Colombia 60.000 personas han sido víctimas de desaparición forzada, muchas más que las registradas en las dictaduras de Chile, Uruguay, Brasil y Argentina juntas. Los campos de Colombia están llenos de tumbas anónimas, de tumbas donde reposan muchos luchadores sociales, mucha gente que dio su vida
para que este país cambiara. La desaparición forzada está catalogada como un crimen de lesa humanidad. En Colombia, cientos de familias aún esperan a sus seres queridos. No tener razón, no tener información nunca de dónde están las personas. Ese es un daño que no solamente afecta a la persona a la que se le quiso causar, que es el desaparecido, sino que implica todo su núcleo familiar y a la sociedad colombiana. Senadores aseguran que para alcanzar la paz es necesario que quienes cometieron estos crímenes cuenten la verdad, por eso resaltan el papel de la JEP. Que la mayor número de criminales de guerra lleguen a la JEP para poderlos encontrar. Nunca habrá paz en la familia de una persona al que la que le han desaparecido o asesinado a su ser querido si no conoce la verdad. Por tratado internacional, Colombia está obligada a poner en marcha todos los mecanismos de la justicia, la verdad y la reparación a los familiares de las víctimas. Las siguientes son más noticias de la actividad legislativa. Aunar esfuerzos por la paz y brindar apoyo a las nuevas políticas legislativas del Congreso de la República fue el mensaje del gobierno del Reino Unido a través del embajador de Inglaterra, Peter Tiber, en visita protocolaria al presidente del Congreso, Ernesto Macías. La Comisión Primera del Senado de la República aprobó un proyecto de ley para la creación de la Unidad de Atención Técnica Legislativa, la cual se encargará de debatir, analizar y concretar con el Gobierno Nacional las partidas del Presupuesto General de la Nación. El presidente del Congreso, Ernesto Macías, recibió la visita del embajador de Corea en Colombia, Kim Doo-sin, con el fin de compartir experiencias que fortalezcan las relaciones comerciales y turísticas entre los dos países. Un decidido respaldo académico al Senado de la República en los proyectos de reforma a la justicia, reforma tributaria y reforma política brindó el Centro de Altos Estudios Legislativos CAEL tras reunión con el presidente del Senado. Un vehemente llamado al Gobierno Nacional para no recortar las partidas presupuestales a la conservación del medio ambiente y el ecosistema formularon senadores de la Comisión Quinta del Senado en debate de control político al ministro Ricardo Lozano. Ante el presidente Iván Duque prestarán juramento los 9 magistrados del Consejo Nacional Electoral que fueron elegidos por el Pleno del Congreso de la República en su segunda sesión especial. Una vez más, con transparencia e igualdad para todos los partidos políticos, el Congreso de la República resaltó los postulados democráticos para elegir magistrados del Consejo Nacional Electoral. El proceso se cumplió de acuerdo a la ley y a la Constitución, se dieron todas las garantías. Como ustedes vieron, se dio todo el tiempo para que los partidos y movimientos pudiesen organizar y escribir sus listas, sus planchas, y todo salió afortunadamente muy bien. Se eligió en completa normalidad, pienso que es una votación récord del Congreso. A través de 4 planchas fueron elegidos Pedro Gutiérrez y Renato Contreras por el Centro Democrático, Heriberto Sanabre y Jaime Luis Lacutir por el Partido Conservador, por el Partido Liberal César Abreu y Doris Méndez, Hernán Penagos por el Partido de la U, Jorge Rosso representará Cambio Radical y por los partidos alternativos y de izquierda fue elegido Luis Guillermo Pérez. Nos satisface tener un representante en ese consejo, pero esperamos un cambio definitivo en la estructura del Consejo Nacional Electoral. Estamos contentos, esperamos que ellos, por supuesto, en este periodo hagan un buen papel para el servicio del país y de la democracia. Los 9 magistrados del Consejo Nacional Electoral que se posesionarán ante el presidente de la República, Iván Duque, en septiembre, deberán vigilar e imponer las sanciones sobre los procesos electorales, además de ser garantes de los escrutinios oficiales tras una elección de consulta popular. A pesar de la promulgación de 3 leyes, un decreto y decenas de resoluciones para la atención y tratamiento del cáncer en Colombia, en promedio 33.000 personas mueren al año en el país por esta enfermedad. En la prevención está la clave. Y con esta nota los invitamos a nuestra emisión de la próxima semana. ¿Nos vemos? Claro que sí, nos vemos. La ley Sandra Ceballos, que declara el cáncer como una enfermedad de interés en salud pública, la prohibición de fumar en ciertos lugares y el no uso de asbesto en la industria nacional son algunas de las iniciativas legislativas que tienen en común mitigar el cáncer en la población del país. En el panorama para controlar esta enfermedad encontramos 2 escenarios. El primero es en el que se encuentran miles de colombianos, como el licenciado Guillermo Alfaro. Pues uno puede ser asignado a una clínica, pero si la IPS le corta el contrato a la EPS por temas de deuda sobre todo, entonces el paciente queda, como se dice, volando, ¿cierto? Y transcurre mucho tiempo mientras vuelven y lo reasignan. Todas estas demoras, más otro tema que es complicado, que es el de las autorizaciones para los procedimientos,
Eso lleva a que en un tema como el cáncer las consecuencias sean bastante negativas para el paciente. El segundo escenario, un poco más alentador, es en materia científica, que ha logrado el país desde el Instituto Nacional de Cancerología para el tratamiento de la enfermedad y es la hoja de ruta para acceder a él. En términos de investigación, pues lo más importante ha sido como toda la mirada que se tiene ahora molecular del cáncer, en donde ya la clasificación no se hace por el sitio anatómico en donde está ubicado, sino probablemente por la alteración de una vía molecular o la alteración de un gen que puede generar distintas patologías que se pueden tratar con un mismo medicamento. El Instituto Nacional de Cancerología cuenta con un modelo integral de atención que apoya a los pacientes en prevención de la enfermedad. Lo que buscamos es que las personas puedan conocer su riesgo de cáncer, que las personas puedan realizarse todas las pruebas de detección temprana de acuerdo a los diferentes tipos de cáncer a los que tiene riesgo. Aquí les vamos a brindar esa atención, les vamos a brindar todas las pruebas necesarias.